Buenas noches, hermanos. Qué bendición estar juntos otra vez para escuchar la palabra. Y es increíble cómo el Señor se está apresurando, el Señor, porque las cosas que estamos escuchando, hermanos, en el mundo, porque hoy está todo globalizado, tanto político, tanto económico, tanto intelectual, tantas cosas que estamos escuchando, que todas las cosas se están apresurando. Y bueno, ahí estamos nosotros, el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces es bueno que recordemos y enfaticemos lo que el Señor dice en su palabra. Y gracias a Dios porque podemos transmitir el mensaje. Y de paso siempre le digo, usted también envíelo a otros. Use el WhatsApp nada más, porque mucha gente no tiene otros aparatos. Con el WhatsApp usted se lo manda y la gente lo recibe el mensaje. Ahora, hermanos, tenemos que trabajar más que nunca. Tenemos que hablar de Dios más que nunca. Todo este tiempo es para eso, para poder hablar la palabra del Señor. Por eso les digo a ustedes que el Señor es el que está apresurando su palabra. Es increíble. Yo estoy asustada, por ejemplo, de una de las profecías. ¿Cuándo íbamos a pensar que Israel, por eso dice el Señor que nosotros miremos las cosas que pasan y ahí saquemos la conclusión que el Señor viene pronto? Iba a ser una relación de paz con los Emiratos Árabes. Increíble. Siempre eran enemigos. ¿Cómo puede ser? Y sí, puede ser. Acuérdense que el templo se tiene que reedificar. No es mi tema, pero esto va de paso. El templo se tiene que reedificar. Y se tiene que reedificar de dos formas, o por guerra o por paz. Y pareciera que va por el otro lado. Así que estemos orando, hermanos. Mire, dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. El Señor viene pronto. Por eso no nos tenemos nosotros que quedar. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, abrir nuestros oídos para oír lo que el Señor dice. Yo quisiera compartir un tema tan sencillo que usted lo sabe, pero que nos haga recordar que lo tenemos que hacer. Y el tema se llama la importancia de velar y orar. La importancia de velar y orar. Y para esto vamos a leer Mateo, capítulo 26, el verso 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí pudiéramos nombrar como 5 o 6 profecías del Antiguo Testamento que se cumplían en esta palabra. Pero por el tiempo no la vamos a leer. Usted más o menos las conoce. Todos se iban a cumplir. Y dice el Señor así. Ustedes esta noche se van a escandalizar. Porque Él los llevó aparte con sus discípulos, fue a orar. Y dice, pero iré delante de vosotros, el verso 32 dice, delante de vosotros y resucitaré y iré delante de vosotros. Entonces Pedro le contesta al Señor. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré. Aunque todos se te dejen o se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Mírenle cómo le contesta Jesús. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dice, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, los demás, dijeron lo mismo. Entonces, dice en el verso 38, para no leer tanto, dice así. Entonces, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Porque Jesús iba a orar un poco más adelante. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía lo que le esperaba. Él empezó a angustiarse, la tristeza y la soledad le invadió a Jesús. Pero Jesús le dijo a ellos, velad, velad, por lo que iba a acontecer, por lo que iba a pasar, porque acuérdense, le dijo, esta noche ustedes se van a escandalizar. Y ellos dijeron que no, que estaban dispuestos a morir. Pero le dijo, el Señor entonces le dice, quédense aquí, pero velen, porque lo que va a acontecer. Ahora, qué importante es aprender a velar. Después yo voy a explicar, velar ya entiende usted lo que significa. Y dice, en el verso 40, dice así, y vino luego a sus discípulos, porque Jesús se fue más allá a orar, y los halló, le había dicho que velen. ¿Qué es velar? Es mantenerse despierto. Vio una persona que está en la guardia custodiando algún edificio, custodiando un mercado, custodiando alguna entidad, está de guardia, o está en el hospital de guardia, tiene que estar despierto, porque está de guardia, por cualquier cosa que acontezca. Entonces Jesús le dice, y vino, les contó Jesús sus problemas, mi alma está muy triste, está muy, muy triste. Y vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora se fue Jesús a orar y ellos se durmieron. No habéis podido velar una hora. Aquí la interpretación es ¿cómo? ¿Cómo? Eso quiere decir ¿cómo? ¿No pudiste mantenerte despierto? No pudieron mantenerse despiertos una hora. Una hora. Y entonces dice, claro, dice el Señor en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero, la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Le dice el Señor así, ¿cómo no pudieron orar conmigo o velar, estar despierto una hora? Claro, la carne es débil. Y sobre todo, hermanos, cuando llega la noche, estamos todo el día quizás despiertos, y llega la noche, viene el cansancio. Y como nuestra carne es débil, no puede permanecer despierta. Entonces viene el cansancio y sigue el 42. Y otra vez se fue Jesús, otra vez le vino y dijo eso, y oró por segunda vez diciendo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vuelve otra vez Jesús a verlo a los discípulos. Ya les había dicho, no pudieron velar conmigo una hora. Y dice, y vino otra vez en el versículo 43,
y los halló durmiendo, otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y los halló durmiendo. Ahora, ¿por qué estaban durmiendo? Ya dijimos, porque estaban cargados. ¿Por qué se dormían? Porque eran débiles. Es difícil permanecer despierto muchas horas. Pero el Señor quería enseñarles que viene una hora, viene una situación en el mundo como la que estamos mirando en este momento, que es sanitaria, es un virus que no lo conocemos, pero que tocó el mundo entero. Es una hora que tenemos que permanecer, no despierto físicamente, porque usted tiene que dormir, pero espiritualmente tenemos que abrir los ojos espirituales y saber qué hora estamos viviendo, qué momento estamos viviendo. Y dice en el verso 43, otra vez vino y los halló durmiendo. Y dejándolos, dice en el 44, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos la tercera vez y les dijo, ¿qué les dijo? Bueno, dormid ya y descansen. He aquí, la hora llega y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. ¿Qué dijo? Dormid ya, la hora llega. Ya estaba todo listo. Lo que Jesús quería enseñarles a ellos, en medio de la circunstancia, de las situaciones, que ellos estén despiertos velando, porque para que sepan qué es lo que va a acontecer. Y Jesús tuvo que luchar solo cuando Él oraba, que ese es otro tema en el Getsemaní, ya yo he enseñado sobre la oración de la agonía de Jesús, donde Él pudo hacer la voluntad de Dios y donde Él pudo entregarse, y Él sabía lo que le acontecía. A partir de esa hora ya venían los enemigos a buscarlo a Jesús. Y dice, ahora, lo importante de Jesús, le dijo, bueno, ya está, ya lo pasé solo, ya oré, ya viene la situación, ahora vienen por mí otras profecías, y dice el Señor, ahora duerman. Pero está hablando que nosotros, pero dice en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 13, dice así, velad y estad firmes en la fe. Dos cosas, velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Velad y portaos varonilmente. Velad y orad. No se pueden separar las dos cosas. Por eso que no se pueden separar la oración y de velar y orar, porque tenemos que orar, hermano, no tenemos otra opción. No tenemos, a ver, si yo le diría que usted puede hacer otra cosa, haga. Pero tenemos que orar y velar. Velar es permanecer despierto, escuchando la voz de Dios, sabiendo qué es lo que el Señor tiene para este tiempo, pero orar para que el Señor nos dé la fuerza, nos capacite, nos anime, y no solo orar por nosotros, sino orar por otros, y orar también por las personas para que se salven, orar por la familia, orar por los amigos, orar por el pueblo, orar por la provincia, orar por la nación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos en días difíciles. Y como dice acá, portaos varonilmente, velad y orad. Por eso no es recomendable, esto de paso, que a veces usted dice, estoy tan cansada que voy a orar en la cama. ¿Sabe por qué no es recomendable? Porque se va a dormir. Mire, qué sencillo, ¿no? Por eso, cuando usted tenga que orar, siéntese. O párese. O póngase de rodillas. Muchas personas no nos podemos poner de rodillas porque a veces nos duele, no podemos.
Pero párese o camine, empiece a caminar para no dormirse. Empiece a orar. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que si nosotros nos estamos preparando, orando, buscando al Señor, Él no nos va a venir de sorpresa, no nos va a agarrar distraídos, porque estamos velando, estamos orando. Dice, nosotros los cristianos no podemos ser pasivos. No, hermano, tenemos que ser comprometidos con el Señor, con el mandato del Señor de hablar de Cristo a las personas. Necesitamos el compromiso de Dios para poder hablar del Señor. Ahora, el mundo, todo lo que va a sobrevenir es terrible. Por eso, hermanos, no perdamos el tiempo. Eso es velar, no perder el tiempo. Que necesitamos aprender su palabra. Necesitamos velar, mantenernos despiertos, en guardar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si nosotros nos mantenemos despiertos, guardando su palabra, orando, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ver el peligro, cuando venga el peligro en la noche. Ahora, la luz que entra en nosotros, en nuestras vidas, es para poder entender cómo está el mundo en este momento. Por eso tenemos que estar alerta. Eso es velar, estar alerta, estar vigilando, estar mirando qué es lo que está pasando, cómo todo el mundo. Ahora, es tan importante que no solo usted esté vigilando y mirando las noticias, lo que esté pasando, pero también esté vigilando sus hijos, su familia, más este tiempo. Yo tengo mucha carga por los adolescentes, porque los adolescentes están horas con eso internet, escuchando, mirando, jugando, tantas barbaridades, y su mente se llena de esas cosas. Por eso, hermano, usted esté alerta en su casa, si tiene hijos adolescentes, ¿qué están mirando ellos? Y si duermen en la noche, capaz que usted está durmiendo y sus hijos están levantados con el Netflix, con el internet, mirando cualquier cosa. Hermanos, estemos velando y orando. Usted dice, no, pero si los chicos los tengo acá en la cama, están. Sí, ahí están, pero ¿qué están haciendo? Hermano, aprendamos a velar, aprendamos a orar, que el diablo no los destruya. Y esta palabra, velar, es tan importante, como dije yo, es mantenerse despierto. Mantenerse despierto, me refiero espiritualmente. Usted tiene que dormir, como yo tengo que dormir. Pero mantenerse despierto. Mire lo que dice Romanos, capítulo 13. Vamos a mirar el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Este tiempo, el que estamos mirando, que hay que estar velando. Este tiempo ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, despierto, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias. Andemos como de día, conociendo el tiempo, que es corto. La hora más oscura. ¿Cuándo es la hora más oscura de la noche? ¿Entre las 2 de la mañana a las 4, desde la 1 hasta las 4, donde se hace la oscuridad
y luego de las 4 ya empieza a amanecer, capaz que sí, ¿no? Desde la 1 de la mañana. Y usted fíjese, uno está todo el día despierto y llega a las 11, las 12, la 1 y uno, las 2 de la mañana, y uno llega un momento que uno no aguanta más y se duerme, porque es la hora que se cansó. Porque después, vio que hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, algunos siguen de largo, a las 5, porque ya el día empezó. Ahora, en esa hora más oscura, esa hora más oscura, la que viene ahora al mundo, esa hora más oscura, dice el Señor aquí en su palabra, Él compara la hora de las tinieblas como la hora, ¿sabe cómo la compara la hora de las tinieblas Dios? Con la hora de la crucifixión. Acuérdense que la crucifixión, que yo prediqué, no ahora, sino el otro mensaje, atrás, prediqué en ese momento cuando Jesús expiró, cuando murió, dice que hubo tinieblas. Y yo le dije que las tinieblas eran los miles y millones de ángeles caídos, que se llaman demonios porque son caídos, que ellos hicieron una oscuridad tan grande que pensaron, todos salieron a festejar que Jesús murió. El Salvador del mundo murió en la cruz. Pero ellos no sabían y no lo saben, y eso creo que usted lo sepa, que Satanás no sabe lo que a usted le va a pasar mañana. Por eso usted confíe siempre en el Señor. ¿Y sabe qué? Lo que los demonios no sabían, que Jesús iba a resucitar y que iba a descender al infierno y que le iba a quitar la llave al diablo y que le iba a predicar a los que estaban encarcelados y que los iba a sacar los que creían. Los que no creyeron, vio como ahora. Es increíble que la gente dice, es mentira del virus. Sin embargo, les está agarrando a medio mundo. Entonces, ¿usted qué dice de eso? Si es mentira, ¿por qué le agarra? Dice, esto es nada más que político. No, hermanos, esto es real, cuidémonos. Por eso, la hora de las tinieblas viene, es la hora más oscura de la noche, donde todos esos demonios en la oscuridad salieron, ¿y qué iban a pensar ellos? Ahora viene el día. El día es cuando viene. El día viene. Nosotros sabemos que estamos seguros. Podemos creer en su palabra. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, nosotros podemos creerle al Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Justamente eso. Velar y orar. La palabra velar y orar es lo único que nos puede ayudar, hermanos, a nosotros a vencer la adversidad, a vencer los problemas, a vencer las situaciones difíciles. No tenemos otra arma. La más poderosa es velar y orar, estar velando y orando. Ahora, velar. Dijimos que era mantenerse despierto, con la mente abierta. Mire, la mente, si usted mira, lee lo que significa la mente es capaz, ¿eh? Porque si no, no hubieran tanta gente que estudia, científicos, matemáticos. ¿Cómo es la mente? La mente es capaz de aprender 4 y 5 idiomas. ¿Cómo puede ser? Sí, nosotros tenemos una mente grande, nada más que no la ejercitamos. Ahora, somos muy capaces de lograr muchas cosas, ¿eh? Porque entendemos la razón, la mente, no, es poderosa. Pero yo le pregunto, así como la mente es capaz de estudiar física, matemática, filosofía, idioma, ¿cómo no es capaz de aprender la palabra? ¿Sabe que yo escucho a veces a los hermanos? No me queda la palabra. No, pero eso es mentira. Eso no es cierto. La palabra te va a quedar, tu mente es capaz. Porque primero entra la mente y de ahí entra el corazón.
Nosotros tenemos que aprender la palabra. ¿Y cómo es aprender la palabra? Memorizarla, estudiarla, aprenderla de memoria. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra de Dios que nosotros aprendemos, entra en nuestra mente, luego en nuestro corazón, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría. Y es por eso que nosotros tenemos que llenar nuestra mente con su palabra, memorizarla, aprender salmos. ¿Cómo no vamos a aprender? ¿Cómo no vamos a aprender? Tenemos que aprender, hermano. Mire, lo primero, cuando yo me convertí, me aprendí Mateo 5, 6 y 7 de memoria. Y me aprendí 40 salmos. Y si usted me pregunta ahora, y han pasado 59 años que estoy sirviendo al Señor, si usted me los pregunta ahora, se los digo. ¿Cómo lo sé de memoria? ¿Cómo me quedó grabado? Sé que ve que tengo un chip adentro que se quedó todo grabado y lo sé de memoria. Y como eso, un montón de cosas. Por ejemplo, aprendí, leo un texto y yo sé si lo dijo Pablo o lo dijo Pedro. ¿Por qué? Porque lo aprendí. Es importante aprender la palabra de Dios de memoria. Y solamente de memoria, sino también practicarla, llevarla a practicar nuestras vidas. Ahora, necesitamos memorizar su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo memorizamos su palabra? Porque, ¿sabe por qué? Porque necesitamos ayudar y enseñar a otros. Ahora, es importante cómo nosotros tenemos que ayudar a otros, porque cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, podemos escapar. Por ejemplo, en la Biblia se le dice al pueblo de Dios, el pueblo del libro. ¿Cómo el pueblo del libro? El pueblo del libro es que estudiaba la palabra de Dios, ¿eh? Y entonces nosotros entendemos, pero mire lo que dice Mateo 24. Y vamos a mirar el verso 42 de Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ve, ahí está la advertencia. Velad, porque no saben a la hora que vendrá el Señor. Y que el Señor no nos halle durmiendo. ¿Eh? No te encuentre durmiendo, me refiero espiritualmente, porque si el Señor viene de noche, va a estar durmiendo físicamente, pero estar velando espiritualmente, esperando al Señor. Por eso tenemos que velar y orar. Estar esperando al Señor. Y dice el verso 43, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, o sea que siempre los ladrones vienen de noche, no vienen de día, algunos son audaces, vienen de día. Dice, velaría, o sea, estaría despierto y no dejaría que le roben en su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y quién de vosotros? 45. Pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado, dice, aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, lo halle así. Lo halle así. ¿Cómo lo halle? Así. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Y bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, lo halle así. ¿Cómo lo halle? Despierto. Que esté cuidando la vida de él y también la de su familia. Que esté cuidando la vida, su mente. Y dice el 48. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, al revés, mi Señor se tarda, no, tantos años que estoy esperando al Señor, el Señor se tarda, y empiece a dormirse. Y lo peor de eso, que empiece no solo a dormirse, sino empiece a golpear a los otros, empiece a sus consiervos,
y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que menos lo espera y a la hora que él no sabe. Y lo castigará duramente por todas las cosas. Y a veces pasa, hermano, que muchas personas dicen, ah, pero nos han predicado tanto que Jesús viene y todavía no llega, y comienzan a criticar. No lo golpean, pero comienzan a criticar. ¿A quién? ¿A quién critican? A los pastores. Empiezan a ver las fallas. A los hermanos. Empiezan a ver las fallas de los hermanos. Empiezan a ver las fallas de las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque como el Señor no viene, dejó de velar y de esperar. Y se empezó a dormir, empezó a hacer las cosas que antes hacía. Y no se da cuenta que nosotros somos un cuerpo, ¿eh? Y que nosotros tenemos que estar unidos en este tiempo. Ahora, ¿sabe qué? Cualquier decisión que yo haga en mi vida mala, no le echemos la culpa a los otros. No digamos por culpa de aquel me pasó esto. No, no. Cada decisión mala que tú tomas, tu responsabilidad es tuya. Porque nadie te obligó a tomar las cosas malas. Por eso necesitamos nosotros pedirle perdón al Señor. Necesitamos ser responsables de velar y orar. Porque si estuviéramos velando y orando, no caeríamos, dice otro texto, yo no quiero leer muchos textos, para no caer en tentación. ¿Qué es en tentación? No caer en lo malo. Estemos velando y orando. Velando y orando para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos bendiga. Y este tiempo, hermano, tan difícil, este tiempo, justamente ahora, este el tiempo tan difícil que el Señor sabe que quiere, que nosotros nos mantengamos despiertos espiritualmente a cualquier falsa de doctrina. Mire lo que escuché. Mire lo que escuché, lo que dicen. Dicen que, y esto dice la ONU, que por causa de las iglesias no pueden formalizar normalmente el aborto, los casamientos de personas del mismo sexo, por causa de los cristianos. Quizás no están dirigiéndose a nosotros los cristianos evangélicos, pero también caemos nosotros ahí. Y es como que nosotros somos un estorbo. Hermanos, despiértese. Despiértese espiritualmente. Estamos viviendo días difíciles donde a todo lo malo lo van a llamar bueno y a lo bueno malo. Porque ya en este momento es malo eso. Porque usted sabe las consecuencias. Yo no quiero hablar de eso. Usted ya lo escucha. Mi mensaje no es atacar a nadie. Mi mensaje es predicar a Cristo y que usted como cristiano se despierte a orar, a buscar al Señor y a velar. Y en este tiempo difícil, que Dios lo encuentre a usted orando, velando. ¿Sabe, hermano? Todo viene difícil. Le cuento que viene todo difícil, pero ¿quiénes son los que van a perseverar, a estar hasta que el Señor venga? Porque en el momento más difícil, cuando llegue la noche oscura donde el diablo quiere destruirnos, el Señor va a venir. Se va a oír del cielo la trompeta, que el Señor viene y los que son de Cristo van a ser levantados. La iglesia del Señor va a ser levantada. El diablo no nos va a poder destruir. El diablo no nos va a poder matar. El diablo, pero ¿sabe qué? Hay que estar velando y orando. ¿Usted qué sabe? ¿A qué hora va a venir? Tenemos que estar preparados. Y realmente, hermanos, este tiempo es para eso. Y amigo, también usted que me escucha, prepárese. Dios viene pronto. Mire, llega un momento en la palabra que dice, ricos,
lloren por su plata, lloren. Y dice otra palabra más fea, aullad, dice. Mire, esa es una palabra más fea, por su plata. ¿Sabe por qué? No va a valer nada, porque no va a haber comida. Por más que tengamos un montón de plata, no vamos a poder comprar. Por eso, hermanos, estemos orando y velando. Que el Señor nos ayude. Y pásele a otros, muéstrele a otros, dele el mensaje a otros. Memorice su palabra y esté despierto espiritualmente. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude, que tomemos un compromiso con el Señor. Amén, amén. Señor, en esta noche es cierto, es verdad todo lo que dice tu palabra. Tu palabra se cumple. Por eso, Señor, queremos aprender a velar y orar y pedirte a ti que tú nos ayudes. Despierta a los hermanos, Señor, que están quizás dormidos espiritualmente, que están cansados, que están esto, el otro, o están enfermos. Señor, pon tu mano sobre ellos, ayúdales, que en este tiempo se despierten para orar y que tengan un encuentro contigo y que pueda tu palabra llegar a lo más profundo de su ser. Toca sus vidas, Señor. Ministra sus conciencias, ministra sus corazones. Señor, el Espíritu Santo les hable la condición que están viviendo y que puedan, Señor, empezar a orar. Y sabemos que la oración frena al enemigo. La oración frena la obra de las tinieblas. Y la oración levanta al caído, la oración mueve montaña, la oración nos levanta. El Señor nos bendiga y nos ayude. Sigamos orando, hermano, y sigamos velando. Que el Señor les bendiga a todos. Nos volvemos a encontrar. Dios les bendiga, hermano.